1968-2023, 55 años de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos arte, somos ciencia, somos desarrollo cultural. Amigas, amigos que sintonizan estos programas especiales de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas, me da un enorme gusto darles la bienvenida a una emisión más de esta serie dedicada a recuperar nuestra memoria histórica en el 55 aniversario de la transformación del Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas en Universidad Autónoma de Zacatecas. También me da muchísimo gusto poder conversar en esta ocasión con el maestro Benjamín Romo Moreno. Él es docente investigador de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Quienes vivimos muchos años en la universidad, tenemos recuerdos que desafortunadamente no se exteriorizan porque no hay las condiciones de hacerlo, ¿no? Entonces esto me da oportunidad, cuando menos, de rememorar cosas y de emitir opiniones que tal vez se separen de la opinión común, pero que son las vivencias que se tuvieron. Fíjate que justamente por eso estamos invitando a estos programas a diferentes personajes para que cada uno emita su opinión, desde la versión oficial hasta la que vivieron, por ejemplo, en tu caso, los estudiantes. Tú vives un momento, la universidad vive un momento peculiar al que se añaden las dificultades también de una situación social que se vivía en ese momento en el país. Platícanos un poco cómo fue desde tu perspectiva como líder estudiantil. Tengo entendido que tú formabas parte de los liderazgos estudiantiles de ese tiempo, esta transformación de Instituto de Ciencias en universidad. Sí, cómo no. Yo tuve la oportunidad de ser coordinador del Consejo Estudiantil de la Escuela de Economía en aquel entonces, en dos ocasiones. Y eso me permitió conocer y convivir con los demás coordinadores de consejos estudiantiles y de sociedades de alumnos en lo que se llamaba el Consejo Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Zacatecas. Este espacio de discusión servía para tomar decisiones en la propia federación. Desafortunadamente, no existía un nivel de compromiso estudiantil entre todos, y las decisiones que se tomaban pues eran dentro del ámbito clásico de la Federación de Estudiantes: organización de fiestas, organización de eventos deportivos, ocasionalmente conferencias y alguna persona importante, sobre todo políticos, y más ocasionalmente eventos culturales. En ese ámbito, la pretensión, estamos hablando de un instituto de ciencias autónomo que predominantemente se manejaban los grupos grandes de estudiantes en las escuelas en aquel tiempo, Escuela de Derecho y Escuela de Ingeniería, y la posibilidad de llegar a ser presidente de la federación estaba muy teñida de la posibilidad de utilizarla como un escalón para incorporarse al aparato oficial. En Zacatecas, en aquel momento, la demanda de profesionistas era escasa, y una forma de realización, una vez que egresaban de la universidad, era incorporarse al aparato del Estado. Claro. En esa perspectiva, los presidentes trataban de hacer carrera política, pues, estando al frente de la federación. Y esto ya los ubicaba dentro de una perspectiva que no iba acorde con lo que estaba sucediendo en Zacatecas y en el país. En el país veníamos de una represión o de una serie de represiones que se dieron a los ferrocarrileros, a los médicos y que finalmente llegan a los estudiantes. Represiones que tenían un sentido de apagar protestas contra el autoritarismo, contra la exclusión, y que de alguna manera fueron los elementos que hicieron explosión en el movimiento del 68. En Zacatecas, en aquel momento, estábamos viviendo una circunstancia electoral dentro del Instituto de Ciencias. Uh-huh. El Instituto de Ciencias, al adquirir la autonomía, se nombra como rector al licenciado Abraham Torres,
y a partir de allí, durante 9 años, fue rector. Y entonces en mayo del 68 estaba programada la elección de su sustituto. Y en el ánimo de muchos de los universitarios de aquel momento, lo conveniente era hacer un cambio. La personalidad del licenciado Torres y la forma en que manejó la institución, pues era muy autoritaria, era muy lineal, era una visión limitada de lo que pudiera ser la vida universitaria. Y entonces grupos de maestros de ICAS y algunos de los estudiantes abrigamos una esperanza de que se transformara esto con un candidato distinto, con un rector diferente. Uh-huh. Finalmente fue el licenciado Varela. Uh-huh. Magdaleno Varela Luján. Magdaleno Varela Luján. Y esto creó ciertas inquietudes al interior de la universidad y del movimiento estudiantil. Nosotros tuvimos la fortuna en la Escuela de Economía de tener dentro de la primera generación 3 maestros normalistas. Y ellos tenían contacto con sus líderes sindicales. Es decir, la información que teníamos nosotros de lo que pasaba en México nos llegaba a través de ellos. Y era una información que no se compartía en los demás escuelas ni en los demás grupos de estudiantes. Mucho menos en la prensa. Mucho menos en la prensa. Así entonces nosotros tenemos, se puede decir ahí, una ventaja informativa. Y además nos alimentábamos de publicaciones que en aquel momento se llamaban de izquierda, como la revista Política, el mismo día, el periódico El Día. El día que, pues no era propiamente un periódico democrático, pero sí daba oportunidad a muchas plumas. Y entonces todo eso permitió que fuéramos construyendo una idea de universidad diferente a la que se estaba generando en el ámbito oficial. Debo decir que muchas de esas ideas quedaron finalmente plasmadas en la legislación, pero muchos años después. Generamos, dentro de esa perspectiva, una pequeña publicación estudiantil, un periodiquito que se publicaba mensualmente. Contábamos afortunadamente con la cooperación de algunos comerciantes y de algunos profesionistas. Este periódico se formaba a mano, uh-huh. O sea, en los tipos movibles, uh-huh. En una imprenta que estaba en la calle de los Bolos, y entonces era tardado, porque si bien eran 4 páginas, o sea, 4 hojas que serían 8 páginas, pues estarlo parando a mano era, uh-huh. Era tardado, uh-huh. Entonces se llevaba tiempo. Y esta publicación, en su primer número, aparece un artículo del profesor Salvador Vidal, reconocido maestro de historia y reconocido no solo en la universidad, sino en todo el ámbito zacatecano. Y este artículo que él publica es un artículo orientado a cuestionar las dictaduras y que tenía el sentido de cuestionar la reelección del licenciado Torres. Este artículo fue importante porque sí, dado la presencia del profesor Salvador Vidal, esto impactó al interior de la universidad de una manera más o menos favorable. Y a partir de allí nosotros publicábamos mensualmente el periódico, no sin problemas, por las condiciones propias de aquel momento, ¿no? Que tengo entendido que el periódico se llamaba El Machete. El Machete. Era un homenaje a aquella publicación. Exactamente. Del Partido Comunista. Sí, sí, rememorando, uh-huh. El original, ¿no? El original. Decíamos, nosotros vamos a mover aquí las estructuras, vamos a tratar de hacer lo que se intentó en aquel momento. Ya, ya. Y en el mes de septiembre teníamos en prensa el número 6 del Machete. Y sucedió lo del bazucazo, uh-huh. Entonces el periódico estaba en prensa, ya no se podía modificar lo que iba a aparecer, y entonces decidimos poner un inserto, que fue una hoja mimeografada, donde denunciábamos
el ataque a la preparatoria, el bazucazo a la puerta principal, y solicitábamos al Consejo Universitario y a las autoridades de la universidad que se manifestaran sobre estos acontecimientos. Por supuesto, esto no tuvo eco en el mundo oficial y pues quedó como una simple llamada, que posteriormente se retoma por uno de nuestros compañeros del periódico, el profesor Jorge Ramírez Olmos, y él lo externa en una reunión del Consejo Universitario, que tampoco tuvo efecto, se nombró una comisión que nunca publicó ese llamado. Entonces, esas eran las condiciones en que nos movíamos nosotros. Nosotros participábamos en la FEUAS, pero como la oveja negra. Nuestras propuestas eran marginadas porque la mayoría de los presidentes de la sociedad de alumnos y coordinadores de consejos estudiantiles estaban en otra óptica, no estaban centrando su interés en la formación universitaria, en la formación de los estudiantes, sino que tomaban la formación como un peldaño más de su carrera política o administrativa que seguiría, ¿no? Nosotros, por ejemplo, presentamos la solicitud de adherir la FEUS a la CENED. ¿Qué era la CENED? Era una organización de estudiantes nacional de izquierda. Si tú recuerdas, en la manifestación del 26 de julio, en el aniversario de la Revolución Cubana, se manifestó la FENET, que era la coordinadora de los estudiantes técnicos, y la CENED, que eran organismos totalmente contrapuestos ideológicamente. Y allí empezaron los problemas de las fricciones, ¿sí?, del 68. Presentamos esa solicitud y fue totalmente rechazada, sin conocer por los compañeros de aquí, sin conocer de qué se trataba. Cuando la rechazan, digo, a ver, ¿en qué consiste? Nadie sabía, ¿sí? Simplemente se rechazó por rechazarse. En esa etapa, no se puede decir ideología, sino la usanza, la moda, era la satanización del comunismo y del socialismo. Y lógicamente, la escuela de nosotros nace con el programa de la Nacional, de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Y en ese programa había cursos de marxismo. Entonces aquí, como teníamos en un programa, había cursos de marxismo. Y eso sirvió para que se vacunara toda la comunidad universitaria en contra de la escuela. Entonces las propuestas que nosotros hacíamos les colocaban luego esa etiqueta. Pero fíjate lo más sorprendente, estos argumentos de hace 60 años son actuales. Se sigue satanizando por comunistas y socialistas y marxistas. Pero y todo, sin, ¿no?, entender el sin saber de qué se trata, ¿no? Pero México hace 60 años era totalmente diferente, entonces lo extraño es que el mismo argumento descalificativo sigue estando presente, ¿no? Pero bueno, platiquemos qué estaba pasando en Zacatecas. En Zacatecas estábamos al borde de convertirnos en universidad. Así es, y en el ambiente nosotros, me refiero a la Escuela de Economía, teníamos una situación privilegiada por la información que recibíamos directamente de lo que pasaba en México a través de los profesores normalistas. Y por otro lado, la incorporación en nuestro plan de estudios de materias críticas, de asignaturas críticas a la realidad capitalista. Esto también a su vez nos permitió enlazarnos con gente de la propia Escuela Nacional de Economía y tenerlos presentes acá en una serie de conferencias que organizamos anualmente. Entonces, a diferencia de lo que pasaba en otros espacios, nosotros teníamos esas ventajas formativas e informativas. Y eso nos permitía de alguna manera generar propuestas que sonaban en aquel momento como extremistas. En el ámbito nacional, a partir de lo del bazucazo, se empieza a generar, o incluso antes, se empieza a generar dentro del marco de la Guerra Fría toda una campaña anticomunista, sin especificar qué es el comunismo, sino era
este hogar es católico y rechaza toda propaganda comunista. Un rechazo a una idea, porque es tan solo una idea que no se ha llegado a concretizar. Muy abstracto, ¿no?, el asunto. Y una reacción en el ámbito oficial con ese argumento, que finalmente fue el argumento que utilizó el propio presidente Díaz Ordaz para justificar la matanza del 2 de octubre. ¿Sí? Y aquí, el llamado que hace el gobernador Rodríguez Elías, que seguía de alguna manera la línea trazada por el presidente de la República, pues era también rechazar esas ideas extremistas e importadas. Y por ejemplo, en el discurso de en la ceremonia de transformación del ICAS en la universidad, dice: de los libertadores deberemos preferir a Hidalgo, de los reformadores a Juárez, de los legisladores a Carranza, de los ejemplos de sacrificios a los aguiluchos de Chapultepec, de los pensadores al Nigromante, de los mentores a Justo Sierra. Dice: después de venerarlos a ellos, tan nuestros como muchos otros, hasta después de ellos invoquemos a los de afuera. En ese nacionalismo que pretende rechazar las ideas que se generan en el exterior, no solamente debemos ser mexicanos, sino mexicanistas. ¿Sí? Y era un mensaje a la juventud que él dirigía en aquel momento, pintando pues una línea entre las ideas que se generan por los mexicanos en México y las ideas que se generan en el exterior. Tal vez los radioescuchas recuerden que se hablaba de ideas extremistas e importadas, y era el argumento con que se descalificaba formas de interpretar la realidad que se habían generado en sociedades desarrolladas. Y bueno, aquí una anécdota. En el mismo discurso se dice, por parte del gobernador Rodríguez Elías: de Francisco García Salinas, jóvenes estudiantes a quienes ustedes, con la generosidad romántica tan entrañablemente propia de sus mocedades, nos sugirieron que se honre con su nombre a esta reciente universidad. Uh-huh. Esta es una anécdota que cuento porque creo que nadie la conoce más que los protagonistas de aquel momento. Uh-huh. En una reunión del Consejo Estudiantil de la Unidad, bueno, de la Escuela de Economía, planteamos que la estatua de Francisco García Salinas, que en aquel momento se discutía dónde ubicarla, finalmente quedó en la Alameda, uh-huh, sustituyendo el asta bandera. Uh-huh. Nosotros tomamos el acuerdo de solicitar a través del rector a gobierno del estado que se ubicara en el campus, uh-huh, en el campus nuevo, en la ingeniería. Uh-huh. Uh-huh. En los jardines entre ingeniería y derecho, que en aquel momento se llamaba humanidades, todo el edificio. Hicimos el planteamiento, el licenciado Varela lo lleva al gobernador, y el gobernador dice: no, el sitio ya está elegido y es inamovible, la Alameda. Pero a cambio, les voy a dar un busto que se colocó ahí exactamente en el lugar que nosotros solicitamos, y vamos a poner el nombre de Francisco García Salinas a la universidad. Entonces, eso fue un acuerdo, pues, una sugerencia que se nació a partir de la Escuela de Economía. ¿Mm? Estamos hablando de quien hace la solicitud, es el licenciado Magdaleno Valera Luján, que era rector en ese momento. Sí, nosotros, ¿verdad?, se la hacemos al rector. Ajá, para que él la lleve al gobernador. Uh-huh. Y eso fue lo que sucedió en aquel momento. Digo que esto es desconocido porque para mucha gente fueron decisiones del gobernador poner el nombre, y fueron decisiones del gobernador donarnos un busto, pero sin el antecedente de que eso nació al seno de la universidad y fue una petición de universitarios. ¿Por qué recuperar la efigie y el nombre de Francisco García Salinas para esta institución? Pues por ser el fundador. Uh-huh. Uh-huh. Nada más. ¿Sí? O sea, en la Escuela de Economía, en sus inicios, se trató de recuperar mucho la historia,
¿sí? La economía es una ciencia social, entonces la historia es una fuente fundamental para entender lo que ha sucedido en la economía. Y entonces viendo históricamente qué era el ICAS, qué había sido antes, pues llegamos a su fundador. Y entonces de ahí nació esta propuesta, ¿no? Y en la ceremonia tuvimos como invitado a don Jesús Silva Herzog. Don Jesús Silva Herzog, el papá de todos los Silva Herzog actuales, fue un personaje muy importante en la expropiación petrolera, fue colaborador del general Lázaro Cárdenas. Y fue un invitado de nosotros a una serie de conferencias. Y la conferencia última que él dio fue un día antes de la ceremonia, el día 5 de septiembre fue. Entonces le invitó que se quedara, lo invitó el rector y aceptó. Y estuvo presente en la ceremonia. Por cierto, no fue regaño, sino le hizo una observación al gobernador, a José Rodríguez Elías, uh-huh. ¿Sí? Porque había llegado tarde. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué le quedó al gobernador sin aceptar, ¿no? su error? Y este contacto con don Jesús y con muchos maestros de la UNAM siguieron fortaleciendo la información de lo que pasaba en México. Pero aquí hay un aspecto importante, que este ámbito de hostilidad que se daba hacia las ideas de izquierda al interior de la universidad se transformó después del día 2 de octubre y que se creó un interés mucho mayor, de tal manera que ya los estudiantes zacatecanos buscaban la información con estudiantes zacatecanos que radicaban en México. O sea que tuvo un efecto contrario. En lugar de apagar los fuegos, no, los encendimos. Aquí, bueno, en Zacatecas uh-huh. sucedió eso. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces empezó a crecer toda una serie de propuestas ya más independientes, más autocríticas, uh-huh. en el marco conceptual de lo que se había planteado a nivel nacional. Y entonces viene un cambio importante en la concepción de la universidad, retomando de manera indirecta lo que estaba sucediendo en la UNAM, concretamente en Monterrey, en Sinaloa. Y Monterrey es importante por los núcleos de trabajadores que ya existían ahí. La expansión ideológica del movimiento del 68 tiene mucho impacto en los trabajadores, en el Distrito Federal, en Monterrey, fundamentalmente. Y se crean las resistencias a los caciques sindicales. Entonces, otro fenómeno importante que habrá que seguir para ver el impacto que tuvo eso ya en la estructuración sindical actual. Pero lo que nos referíamos aquí en Zacatecas fue un cambio de 180 grados, del rechazo a la aceptación, incluso a la promoción ahora de formas de organización antiautoritarias y de mayor democracia. Y estas características empiezan a tomar cuerpo al interior de la universidad, y la legislación que se va generando ya como universidad recoge muchos de estos aspectos. De la importancia de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el entorno del Estado, pero principalmente dirigida a los jóvenes. ¿Cómo deben ver su universidad? ¿Cómo deben considerarla? ¿Y por qué tendrían que apreciarla, ¿no? Apreciar lo que ha hecho la universidad por ellos y por el entorno zacatecano en general. Sí, y la universidad tiene una etapa de compromiso social muy importante, donde los movimientos sociales que se generan pasan por la universidad en varios sentidos. Hay una conexión de estudiantes con la problemática, hay una conexión de profesores con los estudiantes y con la problemática. Y esta problemática que viven diferentes grupos sociales
son atendidos por la universidad. En esta dialéctica se conforma un ideal de universidad que está presente en muchos sectores sociales. Aquí el gran problema es cómo este ideal de universidad presente en grupos sociales se desdibuja al interior de la universidad. ¿Y por qué se desdibuja? En un análisis, si tú quieres, muy superficial, yo lo que encuentro es que los sectores universitarios cambian su interés de servicio social por un interés individual de promoción y proyección política. Promoción y proyección política que se puede dar dentro de una visión interna o dentro de una visión externa. El acontecimiento medular para entender esto es la... Quiero encontrar una palabra suave. Bueno, no sé si qué tan sabe sea, es la búsqueda de votos en los procesos electorales. El proselitismo. El proselitismo electoral. ¿Sí? Desde mi perspectiva, este elemento está en el centro de todo el desbujamiento que se hace de la institución entendida como un soporte de la problemática social. Y estas repercusiones generan no tan solo ese desprendimiento de la sociedad, sino también un deterioro en la formación académica. ¿Por qué? Porque dentro de ese proselitismo electoral se incorporan gentes que su trabajo lo circunscriben al cumplir con las directrices políticas y no al cumplir y no a cumplir con un compromiso académico establecido en un programa de estudios. Esta circunstancia es delicada y debe ser tratada con mucha delicadeza por lo que implica, pero también esta circunstancia debe ser entendida por los estudiantes, porque quienes reciben los efectos más directos de lo que vivimos son los estudiantes. Aquí lo que necesitamos es que los estudiantes se preocupen por su formación, se preocupen porque las unidades académicas funcionen desde este punto de vista académico eficientemente, que los profesores, que las instalaciones, que los métodos que se usan sean los adecuados para que ellos tengan una formación que les permita participar de la vida social. Y esta formación deberá ser una formación integral, no únicamente los datos técnicos, no únicamente procedimientos técnicos, sino también el impacto que esa técnica tiene en la sociedad. Ahorita me acuerdo, un valor que está presente en toda la organización universitaria desde su creación y que es la solidaridad. Pues la solidaridad como valor se ha perdido en la universidad. Entonces necesitamos recuperarla. ¿Y quién la puede recuperar? Los estudiantes. Los estudiantes es el sector más revolucionario de toda la organización universitaria y es el que puede impulsar los cambios que se requieren para que esta universidad modifique la tendencia que tiene ahorita y vuelva a elevar su calidad. Y ese hecho va a permitir que los estudiantes que egresan de la universidad tengan un panorama más amplio, tengan una visión más amplia y que les permita interactuar socialmente con mejores resultados. No estamos pensando en buscar los mejores salarios, estamos pensando en que se busquen soluciones a los problemas que son generales, que son sociales, no en el enriquecimiento individual, ¿no? ¿Sí? Y esto, por supuesto que no es una empresa fácil, y no es una empresa fácil porque en el ámbito universitario, en términos generales en nuestro país, predomina el objetivo de egresar para tener un puesto con ingresos altos y despegarse económicamente de los demás.
diferenciarse. Esa diferenciación económica, por supuesto, tiene la otra, la contraparte. Uh-huh. ¿No? Si unos crecen, los otros bajan, y entonces el desequilibrio social se acentúa. Desde esa perspectiva, pues, yo creo que el estudiantado debe responsabilizarse de su propia formación, pero aquí tenemos muchos elementos que contrarrestan esas posibilidades. Y esos elementos están en el entorno, ¿no? Las redes sociales, las series, toda una serie de elementos que inciden más en el enriquecimiento fácil, en la diferenciación social, el placer inmediato, ¿sí? Uh-huh. Que en algo más redituable socialmente. Uh-huh. Y ese reto, ¿no?, solo lo pueden vencer los propios estudiantes. Esas circunstancias solo pueden cambiar ellos, ¿sí? Y en ese sentido, la responsabilidad de la universidad debe ser más amplia, debe recuperarse la formación cívica. Fíjate, la gran mayoría de los estudiantes de la universidad va a participar en las votaciones del próximo año. Uh-huh. ¿Qué formación tienen para elegir o para decidir su voto? ¿Qué orientación se les da? ¿Qué información se les proporciona? Bueno, la información que tienen es la que comentábamos, que se da al interior de la universidad, ¿sí? El voto comprometido. Entonces, allí está un reto, no únicamente de los estudiantes, sino de todos los universitarios. La transformación de la vida universitaria impactará en la vida social. Si nosotros tenemos procesos electorales distintos, ese será el comportamiento de los egresados en la vida social. Entonces, y este compromiso que se les pide a los estudiantes es lo que pretendió hacer el 68. El 68 fue poner en el centro la libertad de los estudiantes, la libertad de los jóvenes. Fue poner en el centro el acabar con el autoritarismo que se daba en la familia, en la escuela, en el Estado. Y se lograron romper muchas cadenas, hasta ideológicas, ¿no? Uh-huh. Somos más famosos que Jesucristo, aquella famosa frase, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? De John Lennon. ¿Sí? Pero ese despegue tuvo un punto de inflexión. Y en lugar de continuar, cuando menos paralelamente, se vino abajo. Y ahí es donde tenemos el compromiso. Todo esto que yo les digo, tal vez resulte no compartido por muchos compañeros de la universidad. Pero esto que yo les digo es la experiencia de haber pasado toda mi vida en la universidad. Desde los 12 años que entro a la secundaria hasta el momento actual. Entonces, pues es lo que yo he visto, es lo que he recogido. Tal vez quienes lo ven desde afuera, quienes lo ven desde otra posición, tengan opiniones contrastadas. Pero lo importante de estas entrevistas es eso, ¿no? Esta es una opinión de alguien que ha vivido metido en la universidad. Uh-huh. Esto tiene un paso mucho mayor con el simposium de 1970. Porque ahí se acentúa más el carácter democrático, se acentúa más el carácter participativo de los estudiantes con la paridad. Las decisiones deben ser paritarias, profesores y estudiantes, uh-huh. Y se ponen al mismo nivel ambos sectores. Y esto da una conformación a la universidad que desafortunadamente, desde mi punto de vista, se está perdiendo. Se ha impuesto el sector magisterial, pero no el sector magisterial en pleno, sino el sector magisterial burocrático. Y eso, desde mi perspectiva, está atentando contra los pilares fundamentales de la organización primogénea de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Triste, triste realidad, pero pues es lo que ha sucedido. La evolución de la institución ha tenido muchos altibajos, y dentro de esos altibajos se ha ido perdiendo el carácter democrático, se han ido perdiendo los espacios de discusión.
y lo que tenemos ahora de alguna manera es una autoridad representativa, entre comillas, que toma decisiones al margen de sus representados. Y esto, tarde o temprano, generará fricciones. Y yo creo que estamos en un momento oportuno para evitar llegar a ese punto. Bien. Debemos retomar, desde mi punto de vista, un funcionamiento paritario democrático en la toma de decisiones de la universidad, y esto garantizará un futuro promisorio para la universidad y para su entorno social. Muy interesante, Benjamín. Muchísimas gracias por esta conversación. En el marco del 55 aniversario de la transformación del Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas en Universidad Autónoma de Zacatecas, agradezco enormemente a Benjamín Romo Moreno por platicarnos estas cosas interesantísimas de esos tiempos y cómo repercuten en los nuestros, ¿no? Y siempre es importante tener esto en la memoria, no olvidarlo, porque es lo que nos permite construir siempre una mejor universidad. Así. Muchísimas gracias, no, pues, estimado gracias a ti. Auditorio. Gracias, Benjamín. Siempre un placer conversar contigo. Y pues no se pierdan esta serie de programas especiales dedicados a recuperar nuestra memoria histórica en el marco del 55 aniversario de la UAS. Hasta la próxima. Sí. 1968-2023. 55 años de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos arte, somos ciencia, somos desarrollo cultural.